Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a conocer a Smokin y algunos datos interesantes sobre su línea. Pero antes te invito a suscribirte y compartir este video con tus amigos. Vamos a comenzar. Smokin. Bajo el número de registro 59 de la ACPH, se encuentra el ejemplar Smokin. Nacido el 4 de julio del año 2000, con 246 meses a la fecha de este vídeo, de color alazán. Este ejemplar fue criado por Marcos Cedeño de Rancho Blanco y es propiedad del señor Benjamín Castillo de Hacienda Camilo. Smokin es un hijo de Centurión en la Totuma. Centurión fue un hijo de Fido en la Gaviota, por su parte la Totuma fue una hija del Amarillo de Lelo en la Gacha. A la edad de 12 meses es adquirido por el señor Benjamín Castillo de Hacienda Camilo, convirtiéndose en parte de su familia y quien lo posee hasta hoy día. Inicia su proceso de doma de la mano del señor Carlos Canepa y el señor Carlos Peña. Se presenta por primera vez en pista en los corrales de Agani bajo la conducción del señor Carlos Canepa y obtiene el reserva de gran campeón en la modalidad funcional. Su vida como competidor no se detendría allí, logró varios campeonatos de manera consecutiva tanto en bellas formas como en la modalidad funcional. En su última presentación obtuvo el gran campeonato en la modalidad funcional bajo la conducción del señor Carlos Peña y de igual manera se coronó con el gran campeonato en la modalidad de bellas cienas. Con su notoria belleza, acompañada de una deslumbrante elegancia, este ejemplar causa gran impresión. Smokin se retira de las pistas e inicia su carrera como reproductor, finalidad con la que fue castado en principio. Actualmente cuenta con más de 110 hijos con un 40% machos y un 60% hembras. Su fortaleza genética se debe al cruzamiento en líneas que presentan sus padres y abuelos. Su padre Centurión fue un hijo de Fido en la Gaviota, ambos hijos de Santa Cruz. Mientras que los padres de Fido, Santa Cruz y Estrellita, son hermanos paternos hijos de Centurión de Miguel Castro Valdez. Al igual que su madre la Totuma fue una hija de la Gacha, mientras que la Gaviota, madre de Centurión, también fue una hija de la Gacha. Como podemos apreciar, la consanguinidad existente en este ejemplar otorga una gran fortaleza genética que se manifiesta en sus hijos, mostrando varias de sus características como es el gen rubio muy distintivo de esta línea, así como su belleza y elegancia la cual podemos apreciar en sus hijos, nietos y bisnietos. Entre sus hijos se encuentran Flor Silvestre. Es la única yegua, fuera de concurso de la raza, ejemplar criado y propiedad de Criadero de los Santos de Don Isidoro de los Santos. Mujeriego de Rancho Texas, sin duda uno de los ejemplares más hermosos de la raza. Perfectly. Este ejemplar se proyecta como reproductor, y en pistas ha tenido gran desempeño llegando a obtener en varias ocasiones Gran Campeonato Bellas Formas, Reserva de Campeonato Bellas Formas, así como Reserva de Campeonato Funcional. Explica de Colombia, Doña Ángela Ochoa. Fue una decisión que ha sido bien complicada, por elevada calidad que tienen los caballos. Nuestra discusión y dificultad era sobre todo en el reservado, porque teníamos la dualidad de la referencia de caballo campeón. Para ser contentes en el juzgamiento, buscamos siempre un caballo reservado que sigue la misma línea del caballo campeón. Y no hay ninguna duda que el caballo 14 es el caballo que siempre nos impacta. Que tiene las dos montañas. Acompañada de un magnífico tamaño y una gran alzada. No pierde sus proporciones a pesar del tamaño. Y lo vimos, y es un caballo natural. New York. Con excelentes resultados en pistas. St. Croix, sin dudas este ejemplar ha heredado el potencial genético de su padre, dando productos como Cafecito, Pablo Escobar, Nagasaki, entre otros.
Este ejemplar es hermano parejo de St. Croix. Estilo de HQH. Tenemos en movimiento el ejemplar Smoking. El rubio, como le decíamos por allá, Smoking, un hijo de Centurión por la Totuma. Su creador, Marco Cedeño Butaz, Pancho Blanco, y su propietario, Don Benjamín Castillo. Registro CPH número 59. Sin dudas, Smoking es uno de los reproductores que ha influenciado de manera positiva la raza del caballo paso higüeyano. Felicitamos a sus propietarios y auguramos salud y larga vida a este magnífico reproductor. Si te ha gustado este video, déjanos un like, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.